Hola amigos, ¿qué tal? Ahora les vamos a traer un gameplay de PES 2014. Nos ha llegado ahorita la versión con comentarios latinos. Y vamos a echar un partido de exhibición. El Real Madrid-Barcelona. En este caso tenemos los tres tipos de comentarios. En este caso tenemos los comentarios de México, tenemos los comentarios de Argentina y los de Chile. Entonces, como va a ser un partido de la UEFA Champions League, pues por defecto tenemos los comentarios argentinos. Pues acá vamos a seleccionar. Por defecto ya teníamos, bueno, el Real Madrid, que lo vamos a conducir nosotros, y el Barcelona va a ser nuestro rival. En estrategia ya vimos que, o bueno, los que tienen las versiones, pudimos ver que ya hubo una actualización de datos. Y podemos observar acá pues los puntajes de los jugadores. En este caso a Casillas le subieron 4 puntos y a Diego López nada más 2. También vemos que ya está Bale en la titular, así como Isco. Y ya no está Özil, que en la versión inicial del juego aparecía. Bueno, vamos a arrancar con esta formación. No me parece mal. Es la que generalmente usaba en PES 2013. Según lo que hemos podido analizar del juego, ha cambiado bastante del lineamiento que teníamos anteriormente. Esto es Real Soy Madrid la verdad contra fan de PES Barcelona. 2000, o bueno, Amigas y de PES, amigos, los y saluda me Mariano gustaba Clos mucho y con el todos PES 13. ustedes el gran comentarista, el señor Bueno, ahí Fernando escuchamos a un Miembro. Fernando Miembro y a Mariano Clos. Como les decía, Señores, me gustaba el estadio más vibra cuando PES Cero se que corona el FIFA fantástico himno de por la el modo UEFA de Champions jugabilidad. League. Entonces me parecía un fútbol más rápido. Pero acá vemos que es la parte que pues no solamente el motor gráfico ha cambiado, sino que la parte de jugabilidad se ha renovado por completo. Se han corregido ciertos errores que se venían presentando en el PES 2013. No todos, porque a veces se presencia uno que otro de igual manera que se veía en el PES 2013. Ha tenido una mejoría, a mi gusto, a mi parecer, Y bastante bien aceptable. amigos, no se muevan de allí. Está por comenzar Bueno, el acá le damos a iniciar partido. el partido. Real Madrid contra Barcelona. Vemos que ahora, sin hacer ningún tipo de control, ¿Qué los dirá? jugadores van a intentar un Bale. manejo de balón. Esto se redefinió totalmente. Si recordamos en el PES 2013, Busca meterla. se Pretendió hacía un engañar manejo de al balón, por arquero, decirlo así, más haciendo seco. unos amagues antes de tirar. Casi le funciona. Y Si los defensores saben que se en trata de un este jugador caso, con una algo que pegada pues prodigiosa, es más llamado a ¿cómo la es que no lógica, hace pero los que nada para estábamos impedir el acostumbrados rebote? a jugar Si le 2013, dan tantas libertades, lo van a nos terminar cuesta, lamentando. es la parte de control de balón y la parte del chuteo, de los pases, que siempre el jugador va a buscar acomodarse para poderle dar. Otra cuestión Daniel es, por Alves. ejemplo, esa bolita que vimos ahí. Nos va a indicar a dónde queremos hacer los Jordi pases. Alba. Es algo bastante nuevo. Y cuesta de Iniesta. momento pues acostumbrarse a ello, porque pues casi siempre dejábamos ese trabajo Falta clara. a una pequeña dirección y la máquina se encargaba de dirigirla. No siempre de la mejor manera, pero bueno, uno estaba acostumbrado a ese tipo de lineamientos. Otra cosa que podemos analizar es que ha cambiado la parte de Le El robaron la correr con el balón. pelota. Vemos que hacen controles muy muy Messi. largos. La verdad, a veces parece algo un poco irreal, Bale. porque son Pasó controles muy bien. que La son muy cortó largos. Pero bueno, justito. yo creo que es cuestión de irse uno Modric. acostumbrando al modo de juego Tira un pase largo hacia adelante. de este PES 2014. Esta es una larga carrera. El peligro. ¡Qué golazo hizo! Ahí Ahí podemos ver, está, vamos a ver cómo señores. hace con El Benzema. primer gol del Y hubo partido. eso es otro. Cuando estábamos entrando Y
al área. Se chutó, pero el jugador duró un buen tiempo en acomodarse y en tratar de darle. Entonces, generalmente cuando queremos chutar desde afuera, se debe hacer con bastante tiempo y bastante fuerza. La verdad, de momento no he sabido, no sé cómo pegar de primera intención o hacerlo un poco más rápido. Acá, bueno, podemos ver el menú de repeticiones, como siempre, muy bien hecho. En diferentes ángulos para los jugadores, para las pelotas, se encuentra en desventaja, etcétera. Desde los primeros minutos. Mascherano. Bueno, ahora ya vamos a Jordi Alba a intentar subir ese marcador. Marcelo, a ver cómo nos va. La intercepta. Muy flojo el pase. Benzema recibe con peligro. Tiene una gran chance. Mira, esto es algo que nos va a costar mucho a los que veníamos pues bastante vea acá, por ejemplo, Barcelona. Esta parte es algo real, pero poquito, y acá pa. Esto no va a generar peligro. Se demora siempre en hacer el control de balón, pues bueno, eso es algo muy real, algo que ha mejorado bastante, pero Alexis que Sánchez. Pues naturalmente uno no estaba acostumbrado a este tipo de cosas, sino siempre ese se estaba acostumbrado a un tiro seco, a que realmente iba a chutar de una vez. Cuesta bastante ese manejo, bueno, por lo menos en lo personal, cuesta bastante el manejo de los pases profundos. Iniesta. También se tiene un control ahora del momento o el lugar donde uno quiere hacer llegar el balón, en los saques de los arqueros, en los tiros libres, o en este tipo de jugadas que se pueden ejecutar. Es un poquito más dirigido. Y también pues se puede ocultar. Se puede ocultar para que no, para que los que le moleste ese tipo de guías lo hagan como se venía haciendo desde antes. Ahora, eso que podemos analizar, lo que es el correr de los jugadores también, pues hay momentos en que me parece algo ficticio. No sé si de pronto sea limitantes de la gráfica. Es un vendaval en ataque, de limitantes de la animación, pero si corren de una manera bastante cómica en algunos casos. Para capitalizar todas esas oportunidades. Neymar. El problema es que había un problema en el PES 2013 que era bastante sonado, o que a mí me sucedía con frecuencia, era cuando se iba a disputar un balón uno a uno. Cuando ese balón tocaba algo o lo desviaba, uno no podía cambiarle el curso de ir a presionar. Entonces era algo bastante tedioso. En esto se ha arreglado, aunque en algunas jugadas se puede presenciar este pequeño error, por lo que me he podido dar cuenta en algunos partidos que he jugado. Iniesta no puede hacerla llegar a sus delanteros. El pase es malo y no llega a destino. Y se la termina regalando al contrario. Un error de cálculo. Bueno, ahí por lo menos me salió un excelente pase. Y ahora desde afuera para chutar desde... Uy. Bueno, parece que Valdés está con el nivel que actualmente tiene, que es bastante sorprendente. Porque la verdad es un arquero que a mí no me convence. Benzema. Gran pase a través de la defensa. Pero esa parte también se ha mejorado. Entonces no solamente vamos a tener gol con Benzema. No sé por qué, pero generalmente marco más con Benzema que con Cristiano Ronaldo. La verdad no es que yo lo sepa manejar muy bien para pues, la parte de hacer goles. Lo prefiero más como pasador o como alguien referente o que lleve marcas. Entonces juego más que todo con Benzema. Como venía diciendo, no solamente estamos enfrentándonos a lo que son los arqueros, sino he podido observar también que hay una excelente inteligencia artificial de parte de los defensores tratando de bloquear cualquier chuteo que podamos hacer al arco.
Y es algo que mejora, porque pues si recordamos en el PES 2013, lo que veíamos era que siempre iban era a tratar de detener al jugador y hasta ahí quedaba. Pero nunca esa parte de intentar bloquear el balón y no jugar con el jugador. O intentar bloquearlo en este caso. Magnífico lo que hizo. La verdad, iba a ser un golazo. Qué gran habilidad. Es un jugador que desequilibra en cualquier momento y puede definir. Entonces, bueno, podemos mirar acá, podemos personalizar hacia donde queremos con el joystick derecho, hacia donde queremos el pase. La revientan, no quieren complicaciones. Disculpa, ganó. Ahí vemos que entre los dos defensores van ayudando a colocar a tapar la visual del jugador para que no pueda chutar. Esa es otra cosa, cuando centramos y intentamos cabecear, el juego nos pinta la opción de a qué sitio cabecear, algo difícil bastante en la anterior versión, porque realmente uno no sabía hacia dónde o cómo, o nunca lo logré, por lo menos en mi caso, averiguar exactamente cómo cobrar un buen tiro de esquina y cabecear y que fue ese gol. Entonces acá ya nos indica exactamente hacia dónde estamos apuntando para que vayamos practicando esos tiros de esquina que nos puede generar muchos goles en partidos difíciles. Y más con este tipo de equipos como el Real Madrid, que tiene un poderío aéreo bastante alto. Neymar recibe el pase en el área. Atención, se mueve por el costado. Puede venir el centro. Salieron con todo del vestuario. Tenemos un buen segundo tiempo. Otra cosa que innovaron fue el saque de los arqueros. Antes recordábamos que podía uno esperar a que tomasen tinto para poder sacar un balón. Y desaprovechaba bastante lo que es el momento o un saque largo que se podía hacer. En este caso, no siempre, pero sí la mayoría de veces puede uno hacer un saque rápido después de que el balón lo toma el arquero. Entonces eso se puede aprovechar en cualquier descuido o cuando nuestro rival pone tiene un esquema muy ofensivo y se queda desprotegido atrás. Entonces eso es algo importante que me pareció o que quiero resaltar para este PES 2014. Atención, que puede ser. Cristiano Ronaldo se mandó una corrida impresionante para alcanzarla. Eso es, ahora otra parte de los movimientos de los jugadores. Se va a ver una mayor inteligencia, o pude notar que hay una mayor inteligencia de parte de los defensores, pero también de parte de quien lleva el balón. Entonces va a haber una lucha continua de cómo el uno y cómo intentar quitar el balón, y de la otra persona, pues obviamente lo contrario. Acá no, esta parte de los controles de balón tiene, bueno, sus peros y sus contras, pero si somos sinceros, se basa un poquito más en la realidad de que un jugador no siempre va a controlar bien y que diferentes factores va a impedir que haga un perfecto control, cosa que muchas veces se veía en PES 2013, que la mayoría de las veces el jugador controlaba perfectamente. Por favor, ya perdieron el balón. Se va con todo hacia adelante. En la parte de comentarios lo he visto pues bastante bien. Es bastante. Hay que tener la cabeza bien fría para hacer eso. Oh, observa al arquero. Qué palo. Hace la mague y cuando queda desparramado. Hace sentir verdaderamente la Champions League en este caso, pues. Los comentarios pues me parecen de calidad, aunque de vez en cuando se nota bastante la parte de que hacen un comentario y luego va el buscar el nombre del jugador. Entonces pueden decir, el jugador la ha fallado, esperábamos más de, y hay una pequeña pausa donde va a buscar el sistema el nombre del jugador y lo va a decir en un tono pues totalmente diferente. Entonces sería lo único como por resaltar, pero en general
Están muy bien los comentarios. A mi modo de ver. Pasó muy para bien. Mi gusto. Víctor Valdés le saca la pelota y corta la jugada. Si acá podemos... Eso es lo que yo hablaba. Ese estamos control bastante largo. A veces me parece un poco largo. Pues que si lo pensamos en la vida real no se ajusta mucho a las proporciones. O puede ser tal vez que lo vea yo bastante incómodo, pues a diferencia de lo que se venía ya jugando con con la versión anterior del juego. Piqué aparece en el momento justo. Por lo visto también se corrigió el error en que uno quería hacer un pase y se lanzaba hacia abajo y a veces había un contrario y hacía uno falta y era producto de expulsiones y demás cosas. Ahora vemos que no pasa eso, o por lo menos en los partidos que he podido jugar no ha pasado la primera vez. Y como lo decía antes, no hay un control perfecto de eso. Entonces muchas veces va a perderse el balón porque no alcanza a llegar el jugador en un tiro en una barrida de este tipo. Por la derecha, pero no tiene a nadie para pasarla. Atención, creo que se viene un cambio. Sí, hay un jugador listo para entrar. Vamos a ver quién se va. El entrenador tardó demasiado en hacer la primera modificación. Quizás estaba esperando una reacción por parte de sus jugadores. Un envío anímico para tratar de emparejar el partido. Pero no fue así. Por ahora, y no sé si se puede hacer o sea el estilo del juego, siempre va el jugador a intentar acomodarse lo mejor posible para darle. No sé si de pronto tal vez, y creo que debe existir la manera de cómo darle de primera intención para ciertas jugadas pues que lo meritan, pero ahorita lo que está por defecto es siempre acomodar al jugador y ahí sí chutea. Tira un pase largo al vacío. ¿Qué dirán? Cristiano Ronaldo. Bale. Linda posibilidad. El árbitro consulta su cronómetro. Y es el se me va larga. Consiguieron ganar porque fueron superiores, sin dudas. Un excelente. Bueno, ahí terminó el primer gameplay de PES 2014. Espero les haya gustado. Espero cualquier comentario, sugerencia que puedan tener. Luego vamos a ver y analizar con otros equipos lo que son otras narraciones. Y espero que este video haya sido de su agrado. Nos vemos pronto y que estén bien.